Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Marimilda Cardona de marimildacardona.com. Aquí estoy pendiente. Hola, 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 hola. ¿Quién quiere estar aquí conmigo hoy? Hola, Diego, ¿cómo estás? Hoy es el día número uno. Ay, míralo, ¿a qué me salió? Estoy aquí aprendiendo a moverme con estos momis. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Que te quedé atrapada en este. No encontraba cómo empezar y yo dije, ¿ahora qué hago? Voy a empezar el reto de 45 días con Marimilda. Hoy es el día número uno. Hoy estamos ya de nuevo. ¿Sabes qué? He estado pensando que la vida es un reto y esta tecnología es todo un reto. Ay, no sé cómo quitarme esto. Ay, Maribel. Hola, Mari, sus locuras. Sí, Mari, es que hoy empezamos el reto del merecimiento y no sé cómo quitarme esto. Pero bueno, a ver, se trata de eso. Merecimiento. Es el reto de 45 días. A ver, ¡ay! Llegó Lupita. Eso, Lupita. Bravo. Vamos con Lupita. Esto es. Ay, no. Aquí tengo un poco de cosas. Oh, my God. Esto es. Oh. Ay, no. Pare, mírame. Oh, my God. A ver, a ver, a ver. Ya. Listo. Casi no encuentro. La tecnología es algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar y es lo siguiente. Yo creo que nos ponen tantos juegos precisamente para eso, para podernos expresar. Vamos a hablar de merecimiento. Estos 45 días, hoy es el día número uno. Hoy es el día número uno del reto de 45 días con María Imelda. ¡Bravo! Estoy feliz porque yo quería salir a vacaciones y dije, no, María Imelda, no me va a salir a vacaciones. Usted va a hacer el reto. Y les cuento que estoy estrenando otra vez. El niño Dios me trajo, mira, el niño Dios me trajo mi, ay, ese cómo se hace, así, me trajo mi nueva herramienta porque no tenía, la otra vez se me dañó esto. Ahí cómo ven, todo bien, ¿no? Tengo cámara 360. ¡Mira! ¡Ay, qué chévere! El niño Dios me regaló esto. Estoy como un niño. Tenías que ser Acuario. Somos divertidas, curiosas y un poco loquis. Sí, quiero ser una loquita. Una loquita. Un poco loquis. Sí, somos loquitas. Ok. Reto de 45 días. ¿En qué consiste el reto de 45 días? Vamos a ver. Primero, el reto de 45 días con Marimelda, dirías, Marimelda, ¿me puede quedar quieta y la cámara la puede dejar en un solo lugar? Es que estoy estrenando. ¿Ustedes han visto un niño cuando estrena? Un niño cuando estrena, un niño cuando le traen un juguete, mira el juguete que me trajo el niño Dios. Mira, eso fue mi regalo de el niño Dios. Live cámara acción. Qué padre la cámara. Sí, me trajo el niño Dios. Y mira el otro que me. Hoy voy a chicanear. Hoy voy a chicanear. Mira el otro. Chicanear. Merecimiento. Las cuatro llaves del merecimiento. Hoy vamos a ver las cuatro llaves del merecimiento.
pero... Claro, ya sé. Claro. Lupita, mira, las cuatro llaves del merecimiento. Vamos a hacer una especie de concurso. Hoy, hoy vas a qué. Hoy voy a trabajar. La primera llave del merecimiento es exprésate. Exprésate. Expresarse es empezar a ser tú. A ser tú. Empezar a como a sacar ese niño. Acuérdate que yo tengo una niña de 5 años en mi interior. Lupita, tú le diste un número a tu niña. ¿Cuántos años tiene Lupita, tu niña interior? Aquí solamente vamos a estar niños. Los que sean muy adultos y estén muy educados y sean muy intelectuales, no va a entrar acá a esta sala. Aquí solamente van a entrar niños. Entonces, como yo voy a ser la niña, voy a empezar a trabajar con este. ¡Ay, mira la niña! ¡La niña se desapareció! ¿Dónde está la niña? Aquí entran niños solamente. ¡Ay, ¿dónde está la niña? ¡Ah! ¡Apareció! ¡Papá Noé! Yo creo que para eso están haciendo todas estas aplicaciones, Lupita. La niña tiene 7 años. Lupita, es muy importante que la niña... la identifiquemos. Yo tengo 5 y Lupita salió mayor. Lupita tiene 2 años mayor que yo. Entonces, vamos a trabajar el reto de 45 días y lo vamos a hacer aprovechando que yo ya tengo una nueva tableta. Listo. Vamos aquí, vamos a estar solamente niñas. Sí, están muy adultos, no los quiero. No quiero adultos acá. Bueno, ¿me hacen el favor? Adultos no quiero. Los adultos son muy aburridos. Los adultos no me gustan. No quiero adultos, solo quiero niños. Entonces, mi niña tiene 5 años y no la voy a dejar crecer. Esa va a ser mi niña. Y la niña de Lupita va a ser de 7 años y la niña de Lupita no va a crecer. Vamos a jugar. Entonces vamos a hacer de este reto de 45 días un reto de juego. Nos vamos a poner creativos porque acuérdate que la parte creativa de nosotros como seres humanos está en la niñez. Cuando ya somos adultos, empezamos a calificar qué es y qué no es y ahí la dañamos, ahí la embarramos. Entonces vamos a empezar a tratarnos como unos niños. Como yo ya soy una niña, que yo ya me puedo expresar y que no importa que tenga 50 años, pero que yo puedo ser una niña. Hola Julio César, ¿cuántos años tiene tu niño interior? Esa es la primera pregunta para el día número 1 del reto de 45 días. Vamos a trabajar 45 días y hoy es el día número 1. Y a este reto, Lupita, aquí están, las voy a contar. 45 días fue el reto pasado. Pero antes de este reto pasado habíamos hecho otro reto y habíamos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¡Ay! 20. ¿Cuándo termina María Imelda? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45. Aquí, ¿cuántos retos llevamos? Aquí llevamos dos retos. Y hoy empezamos el reto número 3. Y el reto número 3. Oh my God. ¿Dónde están las bolsitas que tengo? Y el reto número 3 lo vamos a empezar. Aquí vamos a meter los granitos. ¿Y cuál es la mecánica del reto? ¿Cómo funciona el reto? Bueno, listo. Entonces, el reto funciona de la siguiente manera. Bueno, el reto funciona así. ¿Quiénes van a ser parte del reto? El que quiera ser parte del reto lo puede ser. ¿Qué se necesita para participar en el reto? Solo se necesita que estés dispuesto a hacer el reto. Nueve de cada 10 personas se retiran, solamente queda una. Porque el cambio significa, cambio significa 9 de cada, ¿cómo es? De 10 personas, 9 se retiran, queda una. Entonces, normal. Yo ya sé a qué me atengo. 9 me van a decir, no quiero, no tengo tiempo y no puedo. Solamente una me va a decir, sí, Marimelda, voy a hacer el reto todos los días a las 11 y 11 porque voy a aprender sobre cómo, cuáles son las cuatro llaves del merecimiento, porque quiero aprender a merecerme, a cuidarme, a amarme, a valorarme, a prestarme atención y quiero aprender a ser una persona con todos los, digamos, aprender a tener merecimiento. Pero para aprender a tener merecimiento, como yo estoy entrenada para ser digna de pecado, para ser digna de castigo, yo me quiero entrenar para ser digna de, a ver, es que tengo que esta cámara, como esta cámara está actuando. Quiero aprender a mover las manos con la cámara porque la cámara la tengo a este lado y este lado yo no estoy casi acostumbrada a activar la mano derecha. Ve, mira, yo no sabía que tenía problemas con la mano derecha. Casi no actúo con mi mano derecha y estoy aprendiendo a tener una forma diferente de mirar. Entonces, estoy. Mira, el cerebro es así, el cerebro no se acostumbra a activar un solo lado. Este es el hemisferio izquierdo, este es el hemisferio derecho y dependiendo de cómo estemos acostumbrados, miramos y creamos. Como yo ahorita tengo una nueva perspectiva, entonces mi nueva perspectiva tiene que ser mirando a este lado y mi cerebro lo estoy entrenando para que aprenda a cambiar su punto de vista, a cambiar el enfoque. El enfoque de la cámara es diferente, entonces yo tengo que aprender a actuar diferente. ¿Cuesta? Sí, sí cuesta. No es fácil, pero se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, todo es posible. Inventa tu futuro. Sí, es posible hacer cambios en nuestras redes neuronales. Aquí atrás tengo las redes neuronales y estas redes neuronales se forman
en 45 días. Por eso el reto es de 45 días con María Imelda, porque en 45 días generamos nuevas redes neuronales. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Listo. No mueva tanto la cámara, María Imelda. Es que estoy aprendiendo, María Imelda. Listo. 45 días. Lupita, aquí tengo el reto del mes pasado. El reto del... tengo dos retos. Y hoy ya dijimos que íbamos a comenzar con el día número uno. Entonces, ¿qué me muestra esto? Que un cambio requiere de tiempo, que un cambio requiere de repetición, que un cambio, nosotros estamos re, es volver a, re es repetir, re es devolverse, re es ir atrás. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos reaprendiendo. Yo estoy aprendiendo a manejar la cámara desde otra perspectiva, porque yo quiero que ustedes puedan leer y para que ustedes puedan leer lo que yo escribo en la semana 1, que voy a hablar del merecimiento, tengo que colocar la cámara desde otra perspectiva. Y mi cerebro no sabe cómo acomodarse y está como incómodo porque no sabe cómo actuar, porque él está acostumbrado a actuar desde otra perspectiva. Entonces, nada más, la cámara me está diciendo, María Imelda, los cambios vienen. ¿Sabes una cosa? Facebook no hace esto porque sí. Facebook no hace esto porque se le ocurrió. Facebook hace esto porque quiere que yo actúe y que yo me comporte como una niña, que yo quiere que yo juegue, que yo me divierta y que yo haga de mi vida una película y que yo haga de mi vida una historia. Entonces voy a trabajar el merecimiento. Hoy es el día número 1 del reto de 45 días con María Imelda. Estoy de vacaciones en el paraíso, la tierra prometida. Esta es una nueva perspectiva. Y si yo estoy de vacaciones, ¿por qué yo tengo que ser tan seria? Si yo estoy de vacaciones, ¿por qué me tengo que volver una amargada? Si yo estoy de vacaciones, ¿por qué no me permito salirme de los estándares normales? Mira, vamos a hacer 5 capítulos. Y hay momentos en que quiero volver a la normalidad. Esta es la normalidad. Pero hay una infinidad de posibilidades. Entonces, semana número 1, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar el merecimiento. Hoy es el día número 1. ¿Cuál es la perspectiva con que quiero que trabajemos? Estoy de vacaciones en el paraíso de la tierra prometida. Lupita, llegamos al paraíso, Lupita. Somos unas niñas de 5 años, tú tienes 7 años. Jenny, ¿cuántos años tienes? Necesito que le demos un número a esa niña que va a jugar. Vamos a empezar a sacar a esa niña y vamos a empezar a divertirnos. Vamos a empezar. Adultos no hay acá. No quiero ningún adulto. Con la adulta mía está bien. Tiene 52 años. ¡Qué pereza! ¿Más amargada? Ay, no, qué pereza. Esta vieja no la quiero. No quiero viejos. Solo quiero niños. Y mi niña tiene 5 años. Maribel, ¿cuántos años tiene tu niña? Vamos a ponerle. Vamos a jugar, Maribel. Maribel, ¿quiere jugar conmigo? ¿Quiénes quieren jugar conmigo? ¿Quiénes quieren jugar conmigo? Ay, mira, como no estoy, como yo ya no sé qué hago. Ay, no. La niña es muy amargada. Lupita, saque esa muchachita a pasear, Lupita. Lupita, saque a la niña a pasear. No la dejes, por favor. Tu niña es muy amargada. Bueno, I'm sorry. I'm sorry con excuse me.
Ayúdeme a compartir. Ayúdame a compartir. Ayúdame a compartir. Compartir, compartir, compartir. Ok. Vamos a ver. Listo. Primero, primer día del reto de 45 días con María Imelda. Lo primero que voy a trabajar es ponerle un número de años a mi niña interior. Porque mi niña interior apenas va a empezar a expresarse como a ella le gusta, como ella es en esencia. Entonces, mi niña tiene ¿cuántos años? ¿Dónde está mi cuaderno? Mi niña tiene 5 años. Lupita, ¿cuántos años tiene tu niña? Marco Nestas, ¿cuántos años tiene tu niño interior? Aquí solamente hay niños, aquí no hay adultos. Los adultos por ahora se pueden retirar. Los muy adultos se pueden ir a trabajar y a vivir la vida, porque la vida es muy dura. Pero aquí estamos reeducando. Entonces, primera llave, ¿qué vamos a ver en este reto de 45 días? A ver, ¿quién me contesta? ¿Quién me contesta? ¿Quién me contesta? Hay premios, hay premios, hay premios. Hay premios. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver en estos 45 días? Listo. Barbie, ¿cuántos años tiene tu niña interior? Mi niña interior es muy amargada. Listo, Lupita, me encanta que sea amargada. Y lo más seguro es que te quieres salir en este momento. Lo más seguro es que me vas a decir, yo no quiero tanta pendejada. Eso es una huevonada. Eso a mí no me gusta. Eso estoy perdiendo el tiempo con esa muchacha que se está como enloqueciendo. Lupita, no me dejes, Lupita. Por favor, tú eres mayor que yo. Lupita, no te vayas, Lupita, quédate conmigo, Lupita, por favor. Barbie, ¿cuántos años tiene tu niña? Necesito que empecemos a jugar, que pongamos el número a esta niña, porque esta niña va a trabajar algo que se llama merecimiento. Merecimiento. Entonces, exactamente, Lupita, vamos a ver, a ver. Ay, ¿ahora yo qué hago aquí para salirme de esto? Oh, my God. Ay, no. Veremos las 4 llaves del merecimiento. Correcto, exactamente. Ok, listo. Bueno, en estos 45 días vamos a ver las 4 llaves del merecimiento. Entonces, yo voy a colocar acá lo que vamos a ver son... La semana 1 vamos a ver las 4 llaves, las 4 llaves del merecimiento. Listo, perfecto. Vamos a ver las 4 llaves del merecimiento. Entonces, ¿cuál es la... segundo, vamos a ver cómo vamos a empezar a comportarnos. Yo me quiero comportar como una niña de 5 años. Y las niñas de 5 años tienen que reaprender, porque nosotras, las que ya tenemos 50 años, somos de una época diferente. Y fíjate que yo estoy activando un lado de mi cerebro que no estoy acostumbrado a manejar, y es este lado derecho. O sea, la parte derecha de mi cerebro está totalmente atrofiada. No la sabemos manejar. Yo me siento fuera de contexto, me siento fuera de entorno, porque es que el lado derecho del cerebro yo no lo estoy trabajando. Ah, no, este es el lado derecho. Mira, si ves, Lucas, como estoy con Lucas...
Lucas, si ¿sí ves cómo tengo atrofiada las redes neuronales? Si ¿Sí ves, ¿quieres aprender cómo entrenar redes neuronales? ¿Quieres aprender cómo entrenar tu cerebro? ¿Quieres aprender cómo activar esa parte del cerebro que no teníamos y que a nosotras no nos educaron? A mí me educaron con el lado izquierdo. Ahora tengo que manejar este lado. Pero es que este lado no es este, es este. Entonces, ¿cómo así, Lucas? Fíjate cómo me da de dificultad. Entonces, vamos a empezar a trabajar lo que es la programación neurolingüística para activar el hemisferio derecho del cerebro. ¡Oh! Y empezar a activar la creatividad. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nosotros éramos niñas, Lupita, me imagino que sabes de qué te estoy hablando, cuando éramos niñas, a nosotros nos educaron con este hemisferio, con el hemisferio izquierdo, y no aprendimos a hablar, aprendimos a leer, aprendimos a escribir y aprendimos a comportarnos en unos parámetros de la escuela y en unos parámetros donde activamos esta parte que era recibir las órdenes y hacer. Y si éramos creativos, la profesora nos decía, Pao, Pao, usted no puede ponerse ese. ¿Qué le pasa a Marimelda? Estamos en una clase, tiene que ser seria, Marimelda. Y uno con unas ganas de jugar, y uno con unas ganas de divertirse, y uno con ganas de hacer payasadas o de aparecerse así como mamá mía. Lupita, ¿va a seguir así de seria o quiere que la saque de la clase, Lupita? Porque mira cómo estoy de enojada, Lupita. Y así no se hace, Lupita. Entonces, quiero aprender a ser niña. Quiero aprender a ser niña. Y quiero aprender a ser una niña. Quiero reeducarme. Entonces, Lupita. Tan linda mi Lupita. Yo hablo y hablo y hablo con Lupita. Lupita, Lupita. Veremos las cuatro llaves del merecimiento. Listo. La primera llave del merecimiento, ¿cómo se llama? Esa la vimos ayer. ¿Quién quiere ganar dinero? ¿Quién quiere ganar dinero? Money, money, money. Aquí hay money, mira. Estoy aprendiendo a activar esta mano. ¿Quién quiere money? Veremos las cuatro llaves del merecimiento. Fijar que no se quiere ir. Ja, ja, ja. Esa sería, pero le gustaría reírse de él con los demás. Ah, fijaré que no. Fíjate que no se quiere ir. Es seria, pero le gusta reírse con los demás. ¿Sí ve, Lupita? Casi me tira esa. Casi me cierra así. ¡Ah! Casi me mata. Lupita, no me pegue, Lupita. Es que es una vieja, es que usted es una señora de 50 años. ¿Usted cómo se pone a hablar esas bobadas en el internet y a ponerse esas caritas? ¿Quiere ganar dinero? Ponga cuidado. Carajo, la voy a castigar con el dinero. Le voy a pegar con el dinero, Lupita. La voy a llenar de plata, Lupita. ¿Quiere o no quiere, Lupita? A ver, carajo. Esta va a ser la regla. Esta va a ser la regla con que me voy a quitar el calor. Esta va a ser la regla con la que me voy a pegar. Esta va a ser la regla con que me voy a hacer las limpias. Es esta, el dinero, merecimiento. Y ya me enojé. Listo. Por cada algo que digas, te daré dinero. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! Ok. La primera llave es el expresarte. Para expresarte es necesario que establezcas cuántos años tiene tu niña interior, porque estamos aprendiendo a manejar esta mano que nunca la manejo, o es esta que no sé. Mira, yo estoy confundida. Yo no sé cuál mano manejar. ¿Cuál es el lado de la cámara? Me corro para acá y no es. Me corro para acá y es. Entonces,
quiero manejar un perfil diferente. Y cuesta, cuesta, porque estoy activando un lado diferente de una perspectiva diferente. Y me cuesta porque mi cerebro está acostumbrado a moverse en este lado. Entonces, voy a cambiar de perspectiva. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar de perspectiva. Entonces, ¿cómo recibo merecimiento? Ayer habíamos hablado, ¿cómo recibo merecimiento? ¿Cómo hago para merecer? Entonces, la primera llave es expresarte. La segunda llave es experimentar. La tercera llave es integrar. Y la cuarta llave es trascender. Vamos a ver cómo expresarme, cómo experimentar sin calificar si es bueno, si es malo, sin ponerme la camándula, si no me pongo la camándula, si empezando aquí, aquí, ah, esto es bueno, esto es malo. Necesito aprender cómo, qué lado del cerebro activo, qué es bueno o es malo. ¿Es bueno o es malo ser derecha o ser izquierda? No. No es bueno ni es malo. ¿Es bueno o es malo? No, simplemente nos vamos a expresar. No vamos a calificar, simplemente vamos a experimentar. La segunda llave es experimentar. La tercera llave, ¿cuál es? Vamos a integrar. ¿Sí? Mira, voy a integrar el lado derecho. Ah, no, este no es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Y voy a integrar el lado derecho. Lo voy a vivir, lo voy a experimentar y luego lo voy a integrar y voy a poder hacer uno porque un corazón no puede ser sino de dos maneras. ¿Aquí qué ves? Mi corazón. ¿Te viste la película Eraset? ¿Te la viste? Necesito que te veas la película Eraset. Lupita, ¿cómo te pareció la película? Tenemos un sueño para expresarnos, tenemos un sueño para vivirlo, tenemos un sueño para lograrlo, tenemos un sueño para alcanzar. ¿Por eso estás aquí? Lupita, ¿usted cree que usted no hizo una tarea grande y ganó un mérito para venir a esta tierra? En la película Nuestro Hogar, hiciste una plana. Si lo miramos desde la perspectiva, hiciste una plana y dijiste, mire, vea, yo tengo el mérito de ir a la tierra, porque yo ya me gané el paraíso, la tierra prometida. Y esa tierra es una tierra donde uno va y se baña, va y come, va y baila, se enferma, le da rabia, se enoja. En esa tierra uno vive unas emociones así todas fuertes y yo las quiero ir a expresar y yo las quiero ir a experimentar. Y voy a hacer estas cosas. Me voy a casar con ese hombre maravilloso, divino, papacito, que por allá nos vamos a encontrar. Y vamos a tener tres hijos. Vamos a tener tres hijos y a ese los vamos a llamar no sé qué, no sé qué. Y armamos una historia. Y luego, entonces, yo voy a vivir y voy a tener una historia para yo poderla experimentar y trascenderla. Entonces, primera llave, expresarte. Segunda llave, experimentar. Tercera llave, trascender. Yo quiero trascender mi historia. Yo quiero trascenderla. Pero para eso vamos a hacer el reto de 45 días. Y yo quiero, perdón, la tercera llave es integrar. Integro. Esto se llama integrar. Integro mi negativo, que es, digamos, la mano izquierda para mí es esta, integro lo positivo, que sería mi mano derecha, la integro y mira lo que se forma. ¡Ay, qué cosa más hermosa! ¿Qué es esto? Un corazón. Un corazón. Integra. Integro. Integro todo, lo integro para luego trascender. ¿Y qué es? Trascender es pasar a otro nivel de conciencia, porque cuando yo tengo conciencia, como la palabra lo dice, con es
conjunto, unión, cuando yo uno el conocimiento, por eso estamos reaprendiendo a manejar una parte del cerebro que yo no sabía manejar, y entonces ando como que no sé cómo acomodarme en la cámara porque necesito un cambio en mi vida. Así, así. Ustedes saben que mi papá, ay, tan bello, ve, no está aquí. ¿Sería que ya entró a Facebook? Ay, mi papá hermoso. Sería que ya entro a Facebook. Mi papá se pone todo nervioso y es con esos deditos así todos. ¿Qué pensar de los viejitos? O sea, y Lupita, nosotros vamos a ser los ancestros del futuro. Y si yo soy una ancestra del futuro, yo necesito aprender toda esta nueva tecnología. Yo necesito aprender toda esta nueva tecnología. Cierro hoy. Vamos a trabajar los 45 días, las cuatro llaves del merecimiento. Hoy las voy a decir las cuatro. Pero vamos a trabajar una semana con cada llave y vamos a trabajar. La primera llave se llama... ¿Cómo se llama? La primera llave. Expresarte. La segunda llave, ¿cómo se llama? Experimentar. La tercera llave, ¿cómo se llama? Trascender. Y la cuarta llave, ¿cómo se llama? Ah, no. Me equivoqué yo misma conmigo misma. ¿Qué quieres decir con trascender? Aprenderla, superarla. Exactamente, Lupita. Aprenderla, superarla. Trascender. Esa vamos a trabajar una semana en eso, pero acuérdate que a mí me gusta que me digan qué, cómo, cuándo, dónde y cómo me la como. Vamos a mirar, vamos a buscar aquí. Esa es una tarea, eso es lo que me gusta a mí del reto, que me ayuda a investigar, me ayuda a trascender. Bueno, Lupita, yo creo que Lupita está más cansada de que le trascender. Ok, Lupita, mira, la palabra trascender viene del latín trascendere y significa subir de un sitio a otro. Sus componentes léxicos son el prefijo trans, que es de un lado a otro. Nosotros trabajamos con este hemisferio izquierdo y nosotros tenemos activado todo el hemisferio izquierdo, pero el hemisferio derecho no lo tenemos activado y esta parte derecha, digamos, el cerebro trabaja de esta manera. Lo que es del cerebro izquierdo lo mueve el cuerpo del lado derecho. Y lo que es el hemisferio derecho lo mueve el lado izquierdo. O sea, somos cruzados. No sé si sabías eso, Lupita. Estamos cruzados. Entonces, si yo me eduqué con el lado izquierdo, entonces el lado derecho es el que sé manejar. Si yo me eduqué con el lado derecho, entonces este es el lado que sé manejar. Está cruzado. Y aquí tengo un problema y se nota que tengo un problema porque me da dificultad cuando me cambian la perspectiva, como cuando cambian la cámara. Yo cambié la cámara. Si estamos cruzados. Exactamente. Fíjate, Lupita, una cosa. Quiero que te fijes en una cosa. Aquí, peor todavía, lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba y yo sigo siendo la misma, pero tengo otra perspectiva y me da mucha dificultad. Ahora sí que me va, vea, se jodió la bicicleta, ahora sí, ya no sé. Ahora sí, yo ya no tengo idea de cómo yo voy a trabajar.
Porque entonces me cambié la perspectiva. Y estamos aprendiendo a actuar desde otra perspectiva. Y la misma tecnología nos está obligando a cambiar. Y si nosotras, Lupita, que tenemos 50 años, bueno, usted está más joven que yo, Lupita. Pero si yo, María Imelda Cardona, que tengo 50 años y no me actualizo y me voy saliendo del sistema y me voy aislando, dígame, ¿dónde voy a parar yo en los próximos 30 años, Lupita? Entonces, esta clase es más para mí, que tengo 50 años, que para una niña de 5 años. Y la niña de 5 años diría, ¡ay, yo quiero estar con Marimelda! ¡Ay, yo quiero estar con Marimelda! Porque Marimelda es muy agradable, porque Marimelda le gusta jugar, porque Marimelda le gusta divertirse, porque Marimelda, mira, Marimelda hace cosas diferentes, porque Marimelda se sale del juego. Y los niños de 5 años están aprendiendo esta tecnología y nosotros nos estamos aislando. Y entonces, mis nietos, ¿dónde van a quedar? ¿Dónde vamos a parar? Entonces, tengo que aprender a jugar con la nueva tecnología. Tengo que aprender a jugar con esto nuevo y no volverme y decir, ay, qué desespero, estoy al revés. ¿Ahora qué voy a hacer? Ya esto me está saliendo, me estoy molestando porque mira, ya estoy normal. Ya volví a la normalidad. Oh, my God. Me hicieron hasta revolcar. Y ahora ya estoy en otra perspectiva. Otra perspectiva. Otra perspectiva. Otra perspectiva. Listo. ¿Cuál es el lado que yo sé manejar? Este. Fíjate. ¿Cuál es el lado que yo sé manejar? ¿Cuál es el lado en que yo me sé expresar? En el lado que yo me sé expresar y que me siento cómoda, es este lado. Pero inmediatamente me cambian la perspectiva y ya no me sé manejar. ¿Cuál es el lado que yo sé con el que yo me siento cómoda? Es este. Pero inmediatamente hay un cambio en la perspectiva y ya me siento incómoda. Entonces, cuatro llaves. La primera, me la voy a poner aquí para aprendérmelas. Expresarte. Vamos a trabajar estos verbos. Expresar. Vamos a trabajar el verbo experimentar. Experimentar, vamos a trabajar el verbo integrar, ay, y vamos a trabajar el verbo trascender. Mira la casta. Esto, yo me expreso, yo vivo, experimentar es vivir, estoy experimentando. Esto es experimentar. Esto es experimentar. Esto es experimentar. Esto es experimentar. Estoy experimentando. Estoy tocando. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Estoy experimentando. Experimentos.
Estos son experimentos, son experiencias. Oh my God. Estoy experimentando ser bruja. Me estoy experimentando. Estoy experimentando ser una bruja. Ay, ay, ay. Estoy experimentando ser bruja. ¿Qué se siente ser bruja? ¿Qué se siente ser bruja? Cada rato soy bruja. Cada rato soy bruja. ¿Ustedes sabían que yo cada rato soy bruja? Este es el lugar que más me gusta. Este es el lugar que más me gusta, es en el que me siento más cómoda, pero tengo que aprender a activar este, que es el otro lado de la moneda, que es para poder colocar mis informes de esta manera. Listo. Cierro con esto. 4 llaves para recibir merecimiento. Las 4 llaves son... Primero, expresarte. Segundo, experimentar. Tercero, integrar. Y cuarto, trascender. ¿Las copió? Jenny. Yo sé que Jenny no estás en vivo, pero ¿las copiaste? Adriana. Yo sé que no estás en vivo, pero ¿las copiaste? Yo sé que hay muchos que no la escriben, pero las tienen en el cuaderno, las tienen que tener en el cuaderno y las vamos a practicar, vamos a expresarnos. ¿Y de cuántos años nos vamos a expresar? Yo de 5 años voy a sacar a mi niña interior, la voy a sacar a pasear, la voy a sacar a pasear, porque yo tengo que, me permito, voy a empezar a darme permiso. Lupita, empecémonos a dar permiso. Empecémonos a dar permiso de expresarnos, de experimentar, de integrar y de trascender. Fíjate cómo me da de dificultad porque mi mente no está acostumbrada. También vamos a hacer ejercicios para activar el cerebro. Mira, este es el OK y este es el B. Ok, B. Ahora lo vamos a cambiar. Es un video que vi. ¿Y ahora qué tengo que hacer? A cambiar. ¡Ay, no! ¿Sí ves? ¿Sí ves cómo me da dificultad cambiar? Y luego voy a volver a cambiar. ¡Ah! Así. Y aquí pongo este. ¡Ay! ¿Qué es esto? Cambié. Y voy a volver a cambiar. ¡Oh! ¡Ay! ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ay, no, es así. Ok. Da dificultad, pero es, vamos a empezar a trabajar ejercicios para nosotros cambiar esta manera de ver la vida. Me permito expresar. Exactamente. Bravo, bravo, bravo. Eso. Me permito. Entonces, hoy vamos a terminar con este ejercicio. Bueno. Respira profundo, María Imelda, que tenés la nariz tapada porque tengo la creencia de que hay mucha gripa y estoy enferma. Listo. Respiro profundo y respiro profundo porque cuando yo respiro profundo... Mis neuronas se oxigenan, le recibe oxígeno. Mi cerebro se relaja porque vamos a bajar el nivel del estrés. Porque cuando mi cerebro está en altos niveles de estrés, entonces lo que pasa es que, como es algo nuevo que yo estoy aprendiendo, mi cerebro se estresa. Cuando yo respiro profundo, libero toxinas, entro aire puro y mi cerebro dice, ah, no, 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 Marimelda está jugando. ¿Listo? Bueno, respiro. Luego de que respiro, digo, me permito ser
la niña de 5 años que toda la vida he castigado. Me permito. Entonces me permito expresar. Me permito experimentar. Me permito integrar y me permito trascender. Me da dificultad a nivel manual, a nivel de motor, de expresarme, porque estoy acostumbrada a hablar desde una perspectiva. Mi cerebro está acostumbrado a actuar de una manera, pero ahorita tengo que empezar a aprender desde otra perspectiva. Entonces, cierro con esto. Y gracias, Lupita, porque Lupita, I love you so much. Me pones ya todo, me lo pusiste en la... Lupita, usted se quiere ganar esta platica. Lupita, Lupita, con esto le voy a pegar, Lupita. Le voy a pegar con dinero. La voy a castigar, a mí que me castiguen con dinero, hijo de perra. La voy a castigar con un billete. Tremendo castigo. Ay, castígame, mi amor. Castígame, mi vida. Si me vas a castigar con dinero, pégame todo lo que quieras. Castígame, castígame, castígame. I love you, I love you, I love you, I love you. I love you esto. Y me vas a castigar con dinero, sí, te voy a pegar con dinero. Castígame. Esta es una manera de castigar. Azótame. Azótame con dinero. Lupita, sí, castígame, castígame, castígame. Bueno, cerramos y nos vamos. Estoy muy contenta, Lupita. Gracias por estar aquí conmigo. De verdad, te agradezco muchísimo. Me permito expresar, me permito experimentar, me permito integrar y me permito trascender. Son 4 llaves del merecimiento que yo, María Imelda Cardona, me voy a permitir vivirlos en estos próximos 45 días. Me prometo... Ay, mira, mi papá, la hora de venir a aparecer. Papá, estoy aquí en vivo. Entonces, en vivo, estoy haciendo el video. Entonces, me permito... expresar, me permito experimentar, me permito integrar y me permito trascender. Toda la semana, esta semana vamos a hablar de qué es expresar, para qué me expreso, dónde me expreso, cómo me expreso y aprender a activar esa parte de mí que la tengo dormida y que es esa parte, digamos, de creatividad. Esa parte, mira, es que no, vuelve y juega. Quiero aprender a hablar con este lado de mi cuerpo, pero no lo sé y me siento como diferente y me siento como un poquito como rara. Papá, no se asuste, que es que estoy aprendiendo a hablar con este lado del cerebro. Con este lado del cerebro. Lo que pasa es que cuando nosotros, por ejemplo, usted que cree que está viejo, usted cree que no es capaz de aprender a hablar, a manejar el celular, usted cree que no es capaz de aprender a estar en la nueva tecnología, y lo que yo quiero enseñar es que los viejitos como usted pueden aprender. Y entonces yo quiero enseñar que usted tiene un niño en su interior y que ese niño puede aprender. Porque si yo le digo a usted que está viejo, usted dice, no, es que el viejo no aprende, pero el niño sí aprende, ¿cierto que sí? Así es. Entonces usted es un bebé. Y yo también soy otra bebé, porque nosotros tenemos que reaprender lo que no ya se nos olvidó y ya no somos de esta época. Tenemos que reaprender. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, Lupita, vamos ganando. Vamos ganando porque me estás colocando
Me permito expresar, me permito experimentar, me permito integrar y me permito trascender. Las claves están aquí, las claves las estamos dando todos los días. Y otra cosa, el arte de desaprender es un arte desaprender. Entonces, el arte de vivir, el arte de desaprender, el arte de aprender a hablar desde otra perspectiva. ¿Para qué quiero yo tener el arte de desaprender? Para poder conectarme, para poder amarme, para poder expresarme, para poder valorarme. ¿Con quién? ¿Con quién me voy a valorar? ¿Con quién me voy a expresar? ¿Con quién? Con mi niño interior. Con mi niña interior. Voy a hacer una conexión con mi niña interior. Voy a ser la mamá de mi niña interior. Voy a ser el papá de mi niña interior. Voy a hacerme cargo de mí en esta tierra que es la tierra llamada paraíso. Hasta mañana. Mañana nos vemos y mañana seguimos con el concepto de expresarte. El concepto de me permito expresar. Muchas gracias. Mañana nos vemos. Este es el primer día del reto de 45 días. Cualquier persona puede participar y se va a ganar esto, vea. Una pela, pero con dinero. A mí que me castiguen. Apa, ¿qué tal si lo castigo con dinero? Cuando haga algo malo, le voy a decir, pao, pao, don Darío, vea, le voy a mandar $100, mi hijo, para que siga manejando de mal. Eso está bueno, ¿no? Castigo con dinero. Usted se maneja mal y vea, pa, se manejo mal, vea, le voy a dar plata. Qué rico, ¿no? A mí que me castiguen con dinero. Y que me castiguen con salud. Y que me castiguen con felicidad. Exactamente. Así, así, así. Que me castiguen con salud, con dinero y con felicidad. Entonces, me permito expresar, me permito entrar, me permito desaprender, me permito experimentar, me permito integrar y me permito trascender. Ahí di las cuatro llaves. Si usted quiere, no vuelva al reto, ya sabe las cuatro llaves, ya no. Practíquelas, practíquelas. Y yo seguiré en mi reto de 45 días porque sé que se aprende por repetición, porque sé que mi cerebro aprende cuando repito y repito y repito. Y todos estos 45 días vamos a aprender qué es expresar, qué es experimentar, qué es integrar y qué es trascender. La trascender, Lupita, mira. La palabra trascender viene del latín trascenderé y significa subir de un sitio a otro. Sus componentes léxicos son el prefijo trans, que es de un lado a otro. Yo estoy aprendiendo a hablar desde este lado a este lado. Yo estoy aprendiendo a ver desde una perspectiva diferente. Yo estoy aprendiendo a activar en mi cuerpo desde otro lado. Trascender es encenderé, es trepar y es escalar, es pasarnos de un nivel a otro. Mi papá tiene 80 años, dejó una hija maravillosa, preciosa, divina, pero mi descendencia va a ser, lo prometo, mucho mejor. Y Santiago, mi hijo, va a ser rico más rápido que lo que fui yo y que lo que fue mi papá, porque mi papá hizo una historia para dejar esta hija divina, preciosa que soy, y yo voy a hacer otra historia para dejar en una mejor condición a mi hijo. Para eso vine a esta tierra, para que esta tierra, que es el paraíso prometido, mis hijos puedan vivir, no en pecado, no en pecado, que puedan vivir realmente en un paraíso. ¿Cómo me quedó, papá? Trascender también es ascender, es ascender, es transitar. ¡Ay, qué chévere! Me gusta. Mi hijo va a vivir en el paraíso. Eso. Y todos los niños chiquiticos que llegan no van a llegar aquí.
Usted es una pecadora. Imagínate a Emma uno diciéndole que Emma es pecadora. ¿Qué pecadora va a ser Emma, por Dios, con 5 años? Emiliano nació pecador, un bebé de 6 meses. Juliana es pecadora, una niña de 30 años. Santiago es pecador, un bebé. No, 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 no. Vamos a trabajar mejor en esto. Vamos a trabajar mejor. Te sientes como sacada de onda. Claro, es que no me siento cómoda. Hay una parte de mí que no sabe trabajar. Es como verme al otro lado y no, no me siento cómoda. ¿Cuántos años, papá? ¿Cuántos años tiene su niño interior? Vamos a ponerle años a su bebé. Papá, ¿cuántos años tiene su bebé? ¿Cuántos años tiene su bebé? 4 años, 3 años, 2 años. ¿Cuántos? 5. Mi papá tiene 5 años. Es que Lupita estaba preguntando porque como esta es una clase para niños, papá. Esta es una clase para niños. Entonces, como es una clase para niños, estamos dándole edad a cada niño y en el caso mío, mi niño también tiene 5 años. Pa, entonces usted y yo estamos iguales, somos dos niños chiquitos. Tenemos la misma edad. Mi papá tiene 5 años. Ok, no, desaprender es otro show. Desaprender, exactamente, desaprender es otro show, exactamente. Así es. Mabel, Laura Herrera, hola Laura, ay Laura, llévame para Miami, por favor, Laura, llévame para Miami, quiero ir contigo, quiero ser niña. Emanuel Sidupa, Lupita is watching. Bueno, ya nos vamos. Mañana nos vemos a las 11 y 11. Vamos a trabajar mañana la primera llave que es del merecimiento, que es expresarte. ¿Y para qué vamos a lograr todo eso? Para conectarme con mi niña interior, con mi verdadera esencia, porque yo tengo una esencia. Y Lupita, ¿usted tiene una esencia? Si usted supiera la esencia tan linda, Lupita, que usted tiene, que la vamos a descubrir. Es más, no sabemos ni siquiera que la vamos a descubrir. Mañana nos vemos. Chao.